Estás desorientado y dolorido. Muchas veces es solo el shock. No es necesario que te haya roto nada. Simplemente estás en shock y tienes que recuperar el juicio. Miras alrededor y solo ves adultos gritando, sosteniéndose la pierna. Herramientas por todas partes, bicis rotas. Es una zona de guerra. Y empiezas a recuperar la razón. Empiezas a pensar, me duele, pero no tengo nada roto. Y cuando te das cuenta, los mecánicos han llegado. Están comprobando las bicicletas. Y dices, vale, estoy bien. Puedo continuar. Para mí, retirarse es dar la espalda a mis compañeros, porque estoy dolorido, pero no estoy vencido. No. Y todavía puedo hacer algo. El dolor era increíble. No sentía las piernas. Imagino a Svein rindiéndose, para nada. Quizás, si las heridas fueran tan graves que físicamente no pudiera continuar, sería otra historia. Pero Svein jamás se rinde. Si su cuerpo no le permitiera hacerlo, no lo haría. Pero es muy fuerte mentalmente. Ni se me pasa por la cabeza, y seguro que a él tampoco. Aunque ha empezado tarde en el ciclismo, entiende la dedicación que hay que mostrar para estar en este nivel. Y es un buen ejemplo para los más jóvenes de cómo deberían vivir sus vidas profesionales. También tuvo una educación diferente y un poco de diversidad es bueno para el equipo. Si tienes un equipo que cree en la cultura del éxito y un equipo que cree en ti mismo, así es como se consigue el éxito. Si tienes compañeros que están dispuestos a morir y dar todo lo que tienen por los demás, ahí tienes un equipo exitoso. Creo que para la gente es difícil de entender. Muchos deportes son muy individuales y en realidad intentas tener éxito por ti mismo. Pero en un equipo ciclista, algunos de mis mejores momentos como ciclista han venido por darlo todo a otra persona para que tenga éxito. Automáticamente, sus éxitos son mis éxitos. Cuanto mejor haga mi trabajo, más probabilidad tienen ellos de ganar. Cuando te sientes ciclista servicial, sabes que has encontrado el lugar correcto. Siempre he sido muy creyente. Siempre es bueno trabajar en algo que te gusta, pero también hay que vivir. Me refiero a que hay que hacer lo que te gusta. No puedes tener miedo. Creo que en este mundo, todo el mundo está un poco loco. Se esfuerzan mucho en ser perfectos y todo eso. Yo simplemente creo que no somos robots, no somos máquinas, solo somos humanos. Es un trabajo en el que tienes amigos y gente que está en tu ciudad, y cuando te escriben preguntan, ¿qué pasó? ¿Por qué quedaste último? Y todo eso. Pero sabes que tienes 200 tíos en la línea de salida, y hay unos 5 hombres en total que pueden ganar. Y tienes todo el equipo trabajando para un hombre en especial, todos los días, con trabajos diferentes. Creo que para la gente es difícil de entender, porque se asume que cada uno compite para ganar, por la gloria.
No es posible salir todos los días e intentar ganar. Tienes que aceptar tus capacidades actuales y ayudar a tu organización, a tus compañeros de equipo, a conseguir el mejor resultado. Es difícil, sobre todo para los jóvenes de equipos profesionales, encontrar su camino, porque todos tienen mucho talento y, en mi opinión, están rodeados de idiotas que solo les dicen que son los mejores, pero nadie les da las herramientas para otras cosas importantes de la vida. Ellos podrían hacer algo importante, no solo por ellos mismos, sino también por la gente que los rodea. Así que es... Supongo que es difícil ponerlo en práctica. Es una gran evolución para ti misma. Señoras y señores, la Maglia Rosa, el líder del Giro de Italia, el corredor del equipo Orica, es para...